Mi nombre es Francisco Sánchez López. Hace muchos años que salí de mi pueblo y crucé la frontera buscando una vida mejor. Aquí muchos lo llaman el sueño americano. Pero pues yo nomás quería tener un trabajo para mandar un poco de dinero a mi familia. Que sí es difícil vivir del otro lado. Harto difícil. Y más para una persona como yo. Un purépecha acostumbrado a trabajar la tierra. A la montaña, a las tortillas, a las corungas. A la familia. Lo primero que aprendes es hablar bien el español, porque las burlas de los mestizos son peores que la discriminación de los gringos. Yo nací en un pequeño pueblo de la meseta purépecha. Se llama Purichu. Cuando era niño, mi abuela me contó la historia de un tal Marcelino, un hombre del que todos se burlaban por su gusto por elaborar figuras de barro, trabajo de mujeres. Cuentan que el mismísimo diablo se le aparecía cada noche durante sus sueños para llevarlo a realizar travesuras a la gente y hasta a los perros. ¡Mírame bien! ¡Para que Ancina! ¡Ancina me represente! El tal Marcelino tomó un pedazo de barro y volvió con sus manos la figura de diablo. La horneó y la quitó. Y cuando la gente del pueblo la vio, se hizo tan grande al roto que hasta el cura del pueblo casi corre al tal Marcelino. Pero Marcelino no dejó de elaborar sus diablos. Estaba como poseído. Hasta que un día lo llevó a una feria. Y para sorpresa de todos, a la gente extranjera le gustaron tanto los diablitos que los compraron todos inmediatamente. Incluso le cargaron mucho más. Fue tan grande el éxito de Marcelino que muy pronto todas las mujeres de Ocumiche aprendieron sus técnicas y comenzaron a elaborar esas figuras hoy tan famosas. Nuestras artesanas ganaron muchos premios y su trabajo incluso se llevó a Europa. Llenábamos camiones con nuestras artesanías. Viajamos por todo el país, recorriendo ferias, viviendo. Pero hoy ya casi no se ven. Lo que más extraño del pueblo son sus fiestas. En especial la del 2 de febrero, el festejo de la Candelaria. Mi abuelo y mi madre llevaban a la misa semillas. Con ellas los hombres de la familia se traían el campo. No faltaban las hojas de la flor de Nochebuena. También se dan muy bien en estas tierras. Era importante bendecir las ceras. Por si Dios no lo quiere, había un difunto en la familia. Después de la misa, los niños esperábamos impacientes la entrada de la danza de los viejos acompañada por la banda. Yo bailé muchos años como promesa niño Dios. Me enseñaron a Hades, que ya desde entonces dirigía la danza. Ahí lo eligieron otros viejos entre muchos danzantes. Ha pasado mucho tiempo. Y entre muchas otras cosas sueño con la banda, con los guardias y con las máscaras de los viejos de Comiche. Hoy he regresado a mi pueblo. Tengo a mis hermanos y paisanos que me han recibido con los brazos abiertos. Hoy al salir de nuevo para el niño pues, me compré la máscara, el sombrero y los guaraches de mi tata. Hoy danzaré de nuevo.